Vamos a hacer la experiencia de inscribir en Brasil una persona y ver cuáles son los documentos que nos piden, cuál es el procedimiento, eh, cuál es el kit que ofrecen, etc. ¿Ve? Ya tenemos acá Brasil, ¿sí? ya lo tenemos abierto desde el 25 de abril que se hizo un evento online. Ustedes saben, ustedes pueden entrar en la página de Brasil, si no manejan el portugués, directamente este, hacen la traducción simultánea, ¿verdad? Sin ningún problema. Yo lo voy a dejar en portugués, porque me interesa que personas que viven en Brasil o en la frontera puedan saber cómo es que funciona. Muy bien. Entonces, um, tórnese un um miembro. Acá arriba, ven, tórnese un miembro, o sea, hágase miembro. Y acá te dice, escolia su asociación. Escoja, elija su asociación. Si quieres ser un miembro con 24% de descuento, ustedes saben que aquí nadie les va a obligar a hacer el negocio, simplemente es el beneficio. Y cliente de varejo. Varejo en portugués es de, de público o minorista. Eso no, barejo es minorista. Ah, detalle de la inscripción: seleccione Brasil, portugués, no tiene otro que portugués. Pensé que podía estar inglés, pero no, portugués. Ok, fui indicado por un miembro, y tengo sus números de identificación. Fui invitado por un miembro y tengo su número de identificación. Yo voy a poner el mío. Continuar. su Starter Kit. Por ahora el único Starter Kit que aparece es esto. Uno es el psk o sea el um, el primer Starter Kit, el, el el kit de inicio uh, con Dewdrop. Y acá ustedes pueden ver qué es lo que tiene, ¿verdad? Dice tiene un Dewdrop. Que el dewdrop viene con 5 mililitros de copa IVA: Ginger, Grapefruit, Lavender, Lemon, Pisan calmin, Peppermint, RC, Relieve It, Stress Away, Tea Tree. ¿sí? O sea que estamos en 1, 2, no, el, está mal escrito aquí. El Copaíba copa IVA viene con el paquete: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aceites. No tiene 12, tiene 11 aceites. Salvo que aquí esté faltando alguno. Yo creo que está bien, así es. El aroma Glide viene con dos, ¿sí? Para poder completar. Acá dice mostrar detalles del kit. El precio en, eh, en la moneda de Brasil es $1,150. $1,150. Y también hay... Eh, un producto que es específico de Brasil, por algo será, se ve que era algo muy importante para Brasil, que es el colágeno. Y tienen eh, un paquete de 12 packs de colágeno. ¿sí? Este, esto es algo que, evidentemente, tiene que ver con el. Y, y sale 768 reales. Eh, esto debe tener que ver con el mercado internamente de Brasil. Vamos a continuar comprando no continuar comprando perdón es agregarle más cosas a la inscripción acá dice escolia se kit you drop no es finalice la inscripción o sea que acá hay que poner vamos a poner el primer nombre maría vamos a poner el sobrenome que es el apellido es una prima mía, por lo tanto es Fontoura, que yo tengo ascendencia brasilera, y ha nacido en, un segundito, en el año 1952, sí, perdón, 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 62, 62, en el mes de marzo, en el día 3. País Brasil. CEP. ¿Ve lo que le está pidiendo? Los documentos que le está pidiendo son el, el, CEP, ¿sí? el CEP, que es, eh, el CEP es, es la identificación, una identificación como si fuera la, una cédula o una ID, un, um, como se llaman en otros países, es un carnet con una identificación. Y este dice código IBGE. Pues me estoy enterando de esto. Yo pensé que iba a pedir otro, otra documentación. Bueno, este código IBGE, acá dice dirección, barrio, complemento, porque siempre hay calle tal entre tal calle, tal otra, ciudad, estado, email, aquí aquí, teléfono principal, que usamos solamente el correo electrónico, nombre de usuario. Sí, el nombre de usuario es un nombre que nosotros podemos inventar juntando el nombre. Por ejemplo, acá sería... Más fontoura, podemos poner, por ejemplo, M fontoura, más fontoura, etc. Eh, la contraseña es algo que nosotros tenemos que crear entre 6 y 8. Eh, Mire, aquí es 8. Entre 8 caracteres, tiene que empezar con mayúscula y hacer algunas combinaciones y tener algún número. Es alfanumérica, ¿sí? La, acá la confirman, anótenla, el pin de 4 dígitos en nuestro grupo... En general utilizamos los cuatro últimos del de número de teléfono, ¿sí? Y acá dice procesamiento de sus datos de pedido. ¿Usted es individual con número de seguridad o es negocio? Bueno, vamos a poner casi siempre individual. Y acá es donde le está pidiendo el CPF, ¿sí? O sea, si es individual le va a pedir el CPF, que es el número que se necesita en Brasil para poder comprar. Hay que averiguar qué es el PIS, ¿sí? Y si no fuera, si fuera negocio, le está pidiendo el, todo lo que es la inscripción de la empresa legalmente. O sea, es mucho más exigente la inscripción de Brasil que cualquier otra inscripción que nosotros hayamos visto antes. Te pide el número de registro, que selecciones un tipo, si es una corporación, si no lo es, fíjense ustedes, el número de la empresa, la inscripción en el estado y el nombre de la empresa. Aquí te da para que leas el contrato de miembro, el plan de compensación, las políticas y procedimientos. Y acá aceptas todo esto que se supone que vas a leer y vas al botón que dice a concorde, o sea, acepte y continúe. Quiere decir que cuando tú llenaste todo esto vas a poder continuar. Y ahí te va a dar la opción, como ya marcaste el kit al principio, ahí te va a dar la opción de poner tu tarjeta para pagar. Así que documento que pide CEP, que es el ID o número de identificación o DNI, código IBGE que vamos a averiguar bien qué es, uh, y obligatoriamente te pide el uh, te pide te dice que o, o digas que eres individual y por lo tanto te pide PIS y CPF o que eres negocio y entonces tienes que presentar toda la documentación. Del negocio. Así que es bien exigente, hay que estar bien preparados para abrir la cuenta en Brasil, pero sí se puede. Bueno, gracias por estar aquí y vamos adelante a crear este maravilloso negocio en Brasil.